Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video sumamente importante para todas aquellas personas que están interesadas en Jailbreak. Así que si quieren saber toda la información que tengo para darle en este video, te aconsejo que te quedes y también suscríbete si eres nuevo en el canal para que así te entere más rápido cuando salga este Jailbreak para iOS 11.4.1 y iOS 12. Así que pónganse cómodo, porque tenemos muchas cosas importantes que mostrarle. No sé si se recuerdan la semana pasada que le había hablado de este hacker, Sorry My Bad, que él estaba trabajando en un exploit que era capaz de hacerle el jailbreak a iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Bueno, ayer él acaba de liberar este exploit en la cual nos permite hacer el jailbreak para estas versiones. Así que esta es una buena noticia porque tenemos la posibilidad de que en un futuro, no estoy diciendo de que sea mañana, no estoy diciendo de que sea en 1 o 2 semanas, no estoy diciendo que sea en un mes, pero tenemos la certeza de que en un futuro vamos a tener el jailbreak para iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Así que todos aquellos que están en iOS 12.3.1, les recomiendo que bajen a iOS 12.1.2. En la descripción les voy a dejar un video de cómo pueden bajar a iOS 12.1.2. También el reconocido hacker Sorry My Back ha mostrado un demo que él tiene mostrando dos dispositivos corriendo este exploit de este Safari. ¿Qué quiere decir esto? Es que es posible que veamos este jailbreak como hace mucho tiempo atrás, Jailbreak Me. Yo sé que quizás muchos de ustedes no se recuerdan, pero los que son viejos en el mundo de Jailbreak van a saber de qué yo estoy hablando. Le voy a poner el demo para que ustedes vean de qué se trata, cómo él maneja esos exploits en diferentes dispositivos, en un iPhone 10S más. También lo bueno de este exploit es que funciona en los dispositivos nuevos, iPhone 10R, iPhone 10S y iPhone 10S más. Así que todas esas personas que tienen esos dispositivos en iOS 12 hasta iOS 12.1.2, cuando salga este jailbreak, van a poder hacerlo sin ningún problema. Así que no se preocupen. Lo único que sí tienen que tener paciencia, sí tienen que esperar, porque no se sabe cuándo va a salir este jailbreak, no se sabe cuándo es. Así que mi recomendación es que si en verdad ustedes quieren jailbreak, se queden en cualquier versión de iOS 12 que ustedes estén. También el desarrollador de Uncover ha puesto en Twitter que si ustedes están en iOS 11.4 y iOS 11.4.1, quédense ahí porque este exploit también funciona para esas versiones. Así que es cuestión de tiempo. Cuando este exploit esté disponible, solamente hay que implementarlo en la aplicación de Uncover y adaptarlo para que funcione en iOS 11.4 y iOS 11.4.1. Así que si ustedes están en esas versiones, iOS 11.4, iOS 11.4.1, quédense ahí. Como le dije, en la descripción habrá un link para enseñarle cómo pueden bajar iOS 12.1.2. El método que les muestro quizá no sea iOS 12, pero es el mismo método. Solamente tienen que seguir los pasos para bajar a esas versiones. Así que déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuánto de ustedes están exaltados por esta noticia de que por fin vemos la luz al final del túnel donde vamos a tener jailbreak. Le menciono iOS 11.4 y iOS 11.4.1 porque será mucho más rápido, o sea, va a salir mucho más rápido que iOS 12. Ya para iOS 12 vamos a tener que esperar un poquito más porque, como dice Pontu On, porque para el jailbreak de iOS 12 es un poquito más complicado. En iOS 11 es solamente implementar el exploit y nada más. Así que yo le dejo este video hasta aquí y espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete aquí debajo o de este lado. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.